un nuevo torneo de verano donde vos has hecho, sí, he participado muchas veces. Realmente un torneo, como digo yo, un torneo de ilusión, ¿no? Para el técnico, para los jugadores, para los dirigentes, para la hinchada, para todo. Ya arranca la Copa de Oro y uno va vislumbrando el equipo para el campeonato. Ganarlo también se siente la misma emoción que ganar un torneo. Sí, sí, porque los equipos normalmente hacen pretemporada y después juegan ahí y van rotando los jugadores. Y obviamente cuando uno lo gana se pone feliz, contento, pues es un torneo muy lindo, con mucho glamour, toda la gente bien, divertida, claro, familia, tostada, la gente, bronceada. O sea, es un lindo torneo para disfrutarlo, es un torneo para disfrutar. Particularmente lo pasa en un partido. Sí, inolvidable. Yo no tengo mucha memoria, pero el partido de River Polonia, ese fue inolvidable. Para mí el partido de toda la historia de la Copa de Sí, sí, inolvidable. El gol de Francesco en el Chavo. Gravitado, como nunca. Perdíamos, creo que perdíamos 4-1, 4-2. Y después remontamos 5-4, faltando 5-6 minutos. Muy bueno. Te agradezco. Chao, un cariño muy grande para todos. Feliz 2009. No sé qué decir, si un buen año, por ahí lo deportivo, un gran paso para eso, los futbolistas que está arriba, pero bueno, lo deportivo no lo bien. Pero por otro lado, tu corazón tigrense seguramente estará muy alegre por la contento. Como les digo, sin lugar a duda, lo que han hecho los chicos es impresionante, histórico, realmente importante. Y por ahí por lo que me tocó vivir a mí, obviamente contento de haber pasado a uno de los clubes más grandes del mundo, tan importante en la historia, como los River, y quizás el sabor amargo de haber jugado poco y por sobre todas las cosas de que nos haya ido tan mal en los lugares. Vos pensás en destacar, qué bronca, ¿no? Tantos años que te seguimos ahí en la red metropolitana, en qué cancha, en qué circunstancias, ¿no? Y cuando se te dio la posibilidad de un grande, tiras en la campaña del juego, campaña de historia, bueno, el año pasado también, pero ahí está sin duda, porque será primero en primera, tiene un sabor diferente. Sí, igual. Intento de no mirarlo así, sí, pues, si no me te lo matas, ¿no? Intento de pensar que mis compañeros han hecho una gran campaña, que muchos amigos míos que hoy están en Chile han tenido un semestre inolvidable, el cuerpo técnico y el club del cual yo quiero y que soy hincha ha hecho la mejor campaña de su historia, así que muy contento por eso. Sí, ahora para arriba en la nueva temporada, ¿qué vislumbras con Corazito? ¿Pensás que vas a poder alcanzar la titularidad? Ojalá, es el anhelo, el objetivo de este semestre, intentar de jugar más seguido que el anterior y por sobre todas las cosas siempre es importante que al grupo le vaya bien, así que esperemos que River termine el campeonato que viene donde merece estar. Para vos es importante, ¿vas a jugar por primera vez en el Copa? Sí, voy a jugar por primera vez en un torneo tan importante como la Copa Libertadores, pero bueno, esperemos primero continuar en el club y después hacer una buena temporada, más torneo de verano y la película que tenemos que jugar en el bueno. Bueno, finalmente te decíamos el éxito por ahí que en este semestre no tuviste en lo deportivo y bueno, que se tienen las cosas tanto en el campeonato como en la comunidad. Bueno, le agradezco mucho, una vez adelante a todos. Gracias. Torneo de verano, ¿qué expectativas va Independiente? No, el torneo de verano es un torneo que para mí ya es parte del fútbol argentino, ¿no? Tanto el jugador como los entrenadores esperás ese torneo. Si bien uno está apuntando más a la parte física, a la parte futbolística, son torneos que cuando entras a la cancha lo quieres ganar. Y nada menos que con los otros cuatro grandes, ¿no? Sí, siempre son torneos muy apasionados. Te vuelvo a repetir, el objetivo, si bien siempre ganar los partidos, me parece que nosotros vamos a apuntar a hacer una pretemporada muy fuerte en la parte física. Tenemos que apuntar a que esos 15, 20 días de pretemporada sean el sostén físico después durante el campeonato. Y lo que decíamos con el Bambino, otro público, ¿no es cierto? Presencia de los torneos de verano, es el público habitual de los domingos, ¿no? Es la gente de fútbol. Yo digo que el fútbol en toda ciudad, en toda provincia, en todas partes es exactamente igual. En Argentina se vive de una forma muy, muy intensa, tanto que sean partidos de verano, partidos de torneo. El hincha argentino es así, es apasionado, así que todos estos torneos, por más que sean amistosos, se quieren ganar, el hincha pide. Pero hay que tener muy claro que el objetivo obviamente es llegar al torneo. ¿Cómo se vuelven a los viejos lauros de Rojo de Bocanero? Trabajando.
trabajando, haciendo entender muy bien cuál es la camiseta que se está poniendo el jugador. Es decir, es una camiseta de Independiente que tiene mucha historia, que el jugador que se la ponga tiene que estar comprometido y preparado para tal envergadura. Y creo que esa va a ser un poco la tratar de cambiar la parte anímica y la parte emotiva de estos jugadores que vienen muy golpeados. Así que trataremos de trabajar en todo aspecto, lo futbolístico, lo físico, el compromiso. Son cosas que están pendientes y trataremos de revertirlas. Finalmente, queremos dar un agradecimiento por partida doble, por vos y por Daniel, porque somos medios partidarios del Ciudad de Tipo Tigre, de modo que no nos olvidamos de vos, menos de Daniel, y me gustaría justamente una reflexión acerca de la situación de Tigre. No, mira, para mí Tigre tiene algo muy especial, es el único club donde jugamos los tres, Pablo, Daniel y yo, año 2001. Así que te puedes imaginar que tengo mucho cariño, gente que realmente nos ha tratado maravillosamente. Y lo que hicieron este año fue fantástico, por más que no hayan podido salir campeón, lo que hicieron tanto cuerpo técnico, dirigencia y jugadores fue algo extraordinario. Bueno, te agradecemos mucho, Luis, extra con tu un abrazo. Gracias.